hasta sus hogares. Veamos las condiciones de qué más me toca del pronóstico del tiempo para que tomen nota, porque continúan las heladas importantes en buena parte del territorio nacional. Mientras tanto, bueno, les platico las condiciones aquí en la Ciudad de México. La temperatura está oscilando ya mucho mejor que el día de ayer, inclusive un día bastante soleado, como ya se los habíamos dicho por aquí. Espero que hayan cargado su buen bloqueador solar, que está oscilando, bueno, la temperatura en los 18, 19 grados centígrados. Son las 17:39, 7:39, y vamos directamente a la imagen de satélite. El frente frío número 24 de la temporada, como estacionario sobre la parte del mar Caribe, bueno, está generando nubosidad, baja nubosidad multicapa en la parte de la región del sureste, península de Yucatán. Algunas precipitaciones se podrán estar presentando para el día de mañana, ya mitad de semana de esta primera semana del 2017, así es que lluvia también de felicidad y lluvia importante debido a la presencia del frente frío número 26 de la temporada en la parte del norte de Baja California, la región del noroeste. En estos puntos, partes altas, zonas montañosas, es donde se van a seguir reportando nevadas en las partes altas, como les digo, así que abrigarnos muy bien. Si vamos a encender el calentador, hay que apagarlo antes de dormirnos, por favor. Esto es sumamente importante para evitar una intoxicación. Tenemos en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, en el norte de Baja California, las temperaturas sumamente gélidas bajo el punto de congelación. Aquí en la Ciudad de México, bueno, el día de mañana sumamente agradable, a cargarnos de energía muy positiva en esta mitad de semana, mínima 7 grados, máxima estará por encima de los 19-20 grados centígrados, el potencial de precipitación solamente de un 5-10%, así es que es bastante mínimo, muy soleado para próximo jueves y viernes, máximas temperaturas 22-23 grados, mínimas en un dígito solamente, así es que sí, las mañanas y las noches están tornando bastante gélidas, abrigarnos muy bien y a cargar de nueva cuenta nuestro bloqueador solar y a cargar el paraguas por allá por la Sultana del Norte, donde les mando saludos y muchos besos, gracias por sintonizarnos. Muy nublado este miércoles, mínima en 11 grados centígrados, la máxima estará por encima de los 14-15. Mejoran mucho las condiciones ya para el próximo jueves, máxima los 19 grados centígrados, entre gélidas, oscilando en los 6-7 grados centígrados, máximas por encima de los 23 y 22, así es que excelentes condiciones de cielo, temperatura sumamente agradable en las tardes sobre todo. Y cerramos con la puesta del día de mañana, que estamos esperando sea exactamente las 18:12 y tendremos un total de 11 horas con un minuto de luz de día, así es que pues a cargarnos de energía muy positiva con el sol, que estará bastante presente en buena parte del territorio nacional. Más detalles del pronóstico del tiempo más adelante, mientras tanto seguimos con mucho más en una hora. ¿Qué tal, Memo Gil? Como siempre, un gustazo saludarlos, pero gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares. Veamos las condiciones, pues, ¿de qué más? ¿Del pronóstico del tiempo? Bueno, pues, les adelanto las condiciones actuales, por supuesto, son las 8:13 y la temperatura aquí en la Ciudad de México está oscilando en los 16-15 grados centígrados por allá en la parte de la península de Yucatán. Las temperaturas están mucho mejor, por supuesto, es playa por allá. Así las condiciones, 21-22 grados en la parte de Mérida, además de Campeche, mientras que en Cancún un poquitito más elevada la temperatura, oscilando los 25-26 grados centígrados. El cielo es mayormente nublado por allá. Vamos a ver por qué. Bueno, esta nubosidad baja bastante presente en la parte de la región del sureste y península de Yucatán. Definitivamente el frente frío número 35 de la temporada haciendo de las suyas, que lo tenemos extendido desde la parte de las costas de Estados Unidos, cruzando el Golfo de México hacia la región de la península de Yucatán. La masa de aire polar que lo está impulsando estará generando que los valores de temperatura sean bajos en las mañanas y en las noches, así es que es importantísimo que aunque vean el cielo muy despejado, que tengamos mucho sol, hay que cargar una buena gabardina, un buen abrigo, porque si las mañanas y las noches están tornando bastante gélidas, principalmente en la parte del norte, noroeste y en la parte del centro del territorio nacional, así es que ojo, que para eso el pronóstico del tiempo, para que salgan como siempre bien equipados, siempre queremos que estén con salud y evitar las enfermedades respiratorias. Por supuesto, tenemos, bueno, los vientos importantes en la parte litoral del Golfo de México debido a norte bastante presente y las lluvias muy presentes en la parte de Tabasco, además de Chiapas, en la parte del litoral del Golfo de México, parte de la región del noreste, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, sí estamos esperando lluvias, pero de forma mucho más aislada. De todas maneras, a cargar nuestro buen paraguas, la píldora, ya sabemos de la paciencia, sumamente importante, ser amigables al volante. En la parte alta zona montañosa de Sonora y Chihuahua, estamos esperando temperaturas sumamente gélidas. Y cerramos ya este bloque con el día de mañana, bueno, pronóstico a corto alcance, bueno, pues tenemos la mínima 8 grados, máxima 22, potencial de precipitación solamente de un 5-10%. Así es que abrigarnos bien en la mañana aquí en la Ciudad de México. Más detalles más adelante. Mientras tanto, seguimos con mucho más en una hora. Hola,
Memo Gil, qué gusto saludarlos. Gracias a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares. Sin duda alguna, continúa siendo protagonista. ¿Qué más? El pronóstico del tiempo debido a precipitaciones bastante intensas. Y es que tenemos dos factores muy importantes de los cuales les quiero platicar. Por un lado, tenemos una tormenta tropical, esta del Pacífico, se llama Manuel. Bueno, Manuel se intensifica ligeramente y adquiere mayor organización nubosa. Esto nos indica que, bueno, hay probabilidad de precipitaciones bastante importantes a lo largo de la Sierra Madre Occidental, también en la parte de aquí de la Ciudad de México. No se descarta la posibilidad de lluvia para nada, cielos bastante cerrados. Tenemos también otra tormenta tropical, como les digo, es noticia el pronóstico del clima, que se llama Ingrid. El índice de peligrosidad de Ingrid es moderado, se intensifica parcialmente. Tenemos la alta probabilidad de crecidas de ríos, arroyos, así es que por favor extremar precauciones y no hacer caso omiso a las recomendaciones, por supuesto, de Protección Civil. Vamos a iniciar con Ingrid. A Ingrid lo tenemos exactamente a 95 kilómetros al este de Veracruz, Veracruz. Los vientos son rachas de hasta 110 kilómetros por hora. Por el momento se encuentra estacionado esta noche, así continuará. Ya para el día de mañana de nueva cuenta se vuelve a activar, continuando su recorrido hacia las costas de Veracruz. Parece ser que se va a intensificar a huracán, así es que hay que estar bien informados y mantenerlo, este sistema, bastante bien vigilado por cualquier cambio que pueda surgir. Y por supuesto a la población cercana a las costas de Veracruz, extremar precauciones. Se espera que impacte como huracán el próximo domingo por la tarde o el lunes por la mañana. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas, que como les platico lo tendremos bien vigilado. Vamos a hablar ahora de Manuel, de esta tormenta tropical del Pacífico, que se encuentra exactamente a 285 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, esto en Guerrero. Los vientos son menores, pero las rachas alcanzan como quiera hasta los 95 kilómetros por hora. Por supuesto, se esperan vientos muy fuertes, el oleaje bastante elevado, y tenemos que el movimiento es lento hacia la parte oeste, así es que cada vez se acercará más a nuestro país. Se espera que se acerque a las costas de Guerrero como tormenta tropical e impacta el próximo sábado por la tarde. Vamos a ver qué pasa como quiera en las próximas horas. Sin duda alguna tenemos precipitaciones muy importantes, por si van a tomar carretera, avión, hay que extremar precauciones debido a estas dos fuertes inestabilidades en estos momentos, principalmente en el sur sureste. Litoral del Golfo de México, tenemos cielos más despejados en la parte de la península de Baja California Sur, norte. En el noroeste, en la parte del noreste, se esperan también algunas precipitaciones. En la península de Yucatán, no tantas, pero sin embargo no se descartan, estas en un 20 a 30%, los vientos de moderada a fuerte intensidad, sin duda alguna, en Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, litoral del Golfo de México, parte de la península de Yucatán. Y vamos a ver las temperaturas mayores a 35 grados centígrados, que sin duda alguna continúan bastante calurosas a pesar de estas precipitaciones. Solamente bajan ligeramente, principalmente en la parte de aquí de la Ciudad de México. Vamos a ver el pronóstico a largo alcance. Tenemos cielos bastante cerrados para este próximo sábado y domingo, máxima temperatura este sábado en 18, continúa su incremento para el próximo domingo 21, lunes 22, parece ser que ya sale un poquito más el sol para la próxima semana. Pero bueno, más detalles del pronóstico, que continúa siendo noticia, más adelante. Mientras tanto, seguimos con mucho más en una hora.